Hoy voy a hacer la montaña rusa más increíble en batalla de construcción. Muy bien, Agüita, te toca a ti, dale. Le doy a la palanca. ¡Oh, te ha tocado tierra! No puede ser, me ha tocado la más noob. Así que supongo que a mí me ha tocado el material de hierro, perfecto. No se vale, tío. Sí, 100% justo. Bueno, Agüita, espero que construyas la montaña rusa más increíble, porque si no te voy a ganar. Te voy a derrotar, Cardred. Eso ya lo veremos, ok, pues empezamos. Muy bien, ahora vamos a hacer una montaña rusa y de por medio vamos a tener que poner unas cuantas pruebas. Exactamente, tenemos que hacer 5 pruebas. Y el reto que tenemos ambos es superar las 5 pruebas de nuestro adversario. Y os prometo que voy a ganar. Pues ya que me ha tocado la de tierra, vamos a agarrar materiales de tierra que sean increíbles. Como por ejemplo, esta tierra de aquí que es feísima. Lo vamos a empezar colocando por aquí, ya que la montaña rusa va a comenzar por aquí. Y vamos a empezar agarrando unos raíles. Vale, vamos a empezar con una pequeña montañita rusa aquí, con una subida muy, muy pequeña, no muy extrema, pero vamos a empezar muy fuerte. Y a medida que vayamos haciendo la montaña rusa mucho más grande, las pruebas serán mucho más difíciles. Y la montaña rusa comenzará desde aquí, eso es. Luego irá subiendo por aquí hasta llegar a la primera sala. Muy bien, vamos a empezar haciendo por aquí el suelo y vamos a hacer un pequeño parkour. Pero no vamos a hacer un parkour de saltos. Vamos a hacer un parkour en el que Agüita tendrá que aprovechar las vagonetas. Y para esta primera sala se lo vamos a poner extremadamente fácil, ya que en esta sala lo que vamos a hacer va a ser colocar varias torretas que Hartred va a tener que atravesar. Bastante facilito. Vamos a ir haciendo las paredes rápidamente. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y pim, y pam. Luego vamos con la siguiente sala de tierra, que vendrá por aquí y subirá hacia arriba. Eso es. Y comenzará desde aquí. Hacemos la entrada por aquí y vamos a separar un poquito esta zona para empezar a poner la lava y que Agüita no se queme. Vamos a poner lava por aquí, así, perfecto. Y para esta siguiente sala vamos a hacer algo súper simple. Vamos a hacer una entrada por aquí y es que vamos a colocar cristales por aquí. Y evidentemente aquí vamos a colocar lava. Eso es. Y ahora vamos a empezar con el parkour que os he dicho. Vamos a construir por aquí, ponemos un rail y por aquí una vagoneta. Luego un poquito más aquí lejos, ponemos otra vagoneta y continuamos poniendo vagonetas por estos lados. Si no entendéis lo que Agüita tiene que hacer, básicamente tendrá que darle clic aquí, luego a esta vagoneta y luego a esta vagoneta. Pero para ello tendrá que salir de aquí y luego darle clic, porque si no, de manera normal no puede llegar. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar un parkour. Y no va a ser un parkour cualquiera, ya que va a ser un parkour hacia arriba, que solamente se va a poder llegar utilizando estas vagonetas. Entonces tendrá que venir por aquí, darle clic derecho y subirse a la vagoneta. Vamos a poner un dispensador y aquí vamos a poner unas cuantas vagonetas. Ahora ponemos una palanca y Agüita podrá conseguir su vagoneta si le da a esta misma. Entonces pondrá la vagoneta y solamente tendrá que irse hacia arriba. ¡Ahí va, que no llego! Ok, vale, tengo una idea. Así, perfecto, debería ir tirando mucho mejor. ¡Genial! ¡Y llega justo! Entonces Agüita tendrá que abandonar esto y ahí empezar el parkour. Y ahora vamos a terminar este parkour. Evidentemente vamos a hacer la torre de cristal mucho más alta. ¡Let's go! El parkour ya estaría más que terminado. Y esto se puede pasar perfectamente. Y vamos a empezar a construir la siguiente habitación. Una vez que ya estamos por aquí, Agüita tendrá que elegir dos caminos. Vamos a hacer dos vías distintas y vamos a hacer una pequeña habitación por aquí que tenga lava dentro. Si Agüita selecciona esta habitación, morirá. Pero si selecciona el otro camino, se salvará. Nos ponemos en modo supervivencia y comenzamos. Eso es, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, que es el más difícil. Realmente no es un parkour muy complicado. Ahora vamos a poner por aquí un pequeño cuadro. Vamos a poner suscríbete. De hecho, voy a poner esto para que así el cuadro salga justamente como yo quiero. Perfecto. Ponemos este rail por aquí. Vamos a ponerlos todos de redstone para que Agüita no tenga oportunidad alguna de salvarse, ya que recordar, todo esto estará llenísimo de lava. Y Agüita, si se va por aquí, morirá. Y recordar que ninguno de los dos podemos morir, si no perderemos el reto. Y una vez terminado este parkour, desde aquí continuaría el trayecto, eso es. Colocamos esto por aquí, perfecto. Algo tal que así, para nuestra siguiente sala. Vamos a poner aquí encima otro dispensador, con más vagonetas por aquí dentro, y una palanca. Entonces si Agüita consigue la vagoneta y selecciona este camino, se topará con una muerte segura, y Agüita no podrá salvarse. Vamos a hacer un adivina la puerta correcta. Vamos a colocar varias puertas
más. Eso es, una por aquí. Colocamos tres por aquí. Otras tres por aquí. Por aquí otra más. Y por aquí. Vamos a hacer un pequeño caminito por aquí. Vamos así, perfecto. Continuamos. Luego vamos a hacer una pequeña subida. Ahora hacemos un pequeño zigzag. Y aquí finalmente se encontrará la siguiente prueba. Y ahora vamos a colocar puertas por aquí. Eso es, todas con código. Let's go. Y ahora os preguntaréis, ¿qué código van a tener estas puertas? Pues realmente va a tener un código aleatorio. Así que da exactamente lo mismo el código que Hardred ponga, porque nunca lo acertará. Vamos a terminar de poner los raíles. Así, perfecto. Vamos a poner un bloque aquí delante para que Agüita no se caiga. Cambiamos esto por esto, este por este. Y ponemos sus respectivos bloques de redstone. Colocamos códigos aleatorios. Perfecto. Y la última puerta. Y aquí Hardred, la única forma que tiene de escapar de esta sala es utilizar el famosísimo Codebreaker, que lo que hará será utilizarlo en la puerta que crea que puede ser la ideal. Y lo peor de todo es que la probabilidad de abrir una puerta no es muy alta. De hecho, con tres usos ya se desgasta. Y el problema es que hay nueve puertas. ¿Logrará Hardred acertarla? Entonces, si Agüita selecciona este rail, debería ir todo perfecto. Vamos así. ¡Oh! ¡Genial, genial! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Uy! Pues ha estado muy guay, ¿eh? Muy bien, ahora vamos a hacer una sala muchísimo más grande. Vamos a empezar creando el suelo de aquí. ¡Perfecto! Y ahora que ya tenemos la habitación terminada, vamos a empezar con la segunda prueba. Y esta vez va a ser muchísimo más mortal. Colocamos por aquí en la entrada un marco con el Codebreaker y listo. Solamente tiene uno para nueve puertas. ¿Y cuál va a ser la verdadera? Pues la verdadera va a ser esta de aquí. Y por aquí continuará nuestra montaña rusa. Agüita no solamente tendrá que elegir entre estas dos habitaciones, tendrá que elegir entre otras dos. Entre una habitación roja y una verde. Y haremos ahí un poquito la psicología inversa. Vamos a empezar creando la habitación roja. Aquí está, perfecto. Y ahora vamos a hacer la habitación verde. Así y así. Eso es. Y colocamos los raíles para la cuarta sala. Lo que vamos a hacer va a ser hacer preguntas sobre Hardred, pero preguntas muy estúpidas. Y todas van a ser exactamente erróneas. Esta habitación, sin embargo, no la vamos a hacer mortal. Simplemente la vamos a hacer para asustar a Agüita. Ponemos una pared por aquí y vamos a hacer una salida. Vamos a poner una losa por aquí y vamos a hacer un camino de terror aprovechando y poniendo un poquito de mobs por aquí en medio. Ponemos un bloque de redstone por aquí y empezamos a construir el rail. Y hacemos por aquí unos cuantos loops para que así genuinamente Agüita se asuste y piense que va a morir. ¿Hardred es pendejo? Y tendremos sí, no y tendremos sí o no. Entonces, si todo funciona correctamente, deberíamos poner un cartel por aquí que ponga suscríbete para superar a Agüita. Ponemos dos bloques por aquí y ponemos un cartel. Así está, perfecto. Ya Agüita no puede ver lo que hay detrás. Entonces Agüita solamente tendría que poner la vagoneta y empezar el recorrido. Así verá que está lleno de mobs y se asustará muchísimo. Pero estará completamente a salvo. Simplemente tiene que elegir esta habitación. Esto es más que nada para hacerle perder el tiempo, ya que tenemos 15 minutos para superar las 5 pruebas. Y si no superamos las pruebas del otro en menos de 15 minutos, perderemos. Sin importar todas las pruebas que hayamos completado. Y ahora me voy a dar un command block donde colocaremos kill arroba p. Eso es. Ahora copiamos exactamente este command block y lo colocamos justo debajo del no. Lo que significa que Hardred sí es pendejo. A ver, realmente yo no piense que sea pendejo, pero todas serán falsas. Aquí vamos a hacer un pequeño agujerito y vamos a poner tierra por aquí. Ahí está, genial. Y aquí vamos a poner unas cuantas flores. Incluso vamos a poner una pequeña cascadita. Agüita pensará que esto es un rail normal, pero realmente no. Esto solamente le lleva a esta habitación tan bonita. Y entonces aquí estaría la salida para la siguiente prueba. Vamos a colocar la siguiente pregunta. ¿Hardred es naranja? Y vamos a colocar sí y no. Y vamos a colocar el command block en el de sí. Y realmente Hardred sí que es naranja. Pero estas preguntas van al contrario. Y para la última pregunta, colocamos las puertas. Eso es. Y colocaremos la siguiente pregunta. ¿Hardred es mejor que Agüita? Y realmente la respuesta es que no. Pero yo voy a poner que sí. Evidentemente Hardred no es mejor que Agüita, ni mucho menos. Pero le voy a subir el ego un poco y voy a colocar que la respuesta correcta sea que sí. Pero realmente no es verdad. Y nos iríamos ya finalmente a la última sala, que va a ser la sala definitiva. Se ve increíble la construcción de Hardred, ¿eh? Se nos ha olvidado una pequeña cosa. Y eso es poner a unos cuantos zombies por aquí y poner unos cuantos esqueletos. Ahora, para que no desaparezcan, vamos a poner un yunque por aquí y vamos a poner de nombre Koa, el cual es el nombre de mi gatita. Entonces ponemos este nombre por todos los mobs y así ya no podrán desaparecer. Y para esta última sala, vamos a colocar barras de hierro, donde se va a tener que enfrentar a un boss súper épico. Y va a ser ni más ni menos que este Silverfish llamado Federico.
Federico. Federico, no te escapes. Bueno, este no nos sirve. Colocamos otro por aquí. ¡Pero que no te escapes! Colocamos otro por aquí. Eso es. Ahora, en la siguiente prueba vamos a hacer una que le hará perder muchísimo tiempo a Agüita. Ya que vamos a hacer un encuentra el botón. Ahí va, estoy viendo la sala de Agüita, ok, la veremos más tarde. De hecho, vamos a llamar a Agüita a ver cómo lleva su construcción. ¡Hey, Agüita, ¿me escuchas? ¡Claro que te escucho, Hardrid! Ok, ¿cómo llevas tus construcciones? Ya he terminado, de hecho, me falta la última, que la estoy terminando justo ahora. Oh, genial, espero que tu montaña rusa esté increíble, porque la mía ya te digo yo que lo va a estar. Ya te digo yo, es súper épica. Muy bien, entonces ya la veremos más adelante. Hasta luego, Agüita. Muy bien, Agüita ha dicho que su montaña rusa va a estar increíble, así que no nos podemos quedar cortos. Vamos a seguir construyendo por aquí. Tenemos por aquí a Federico, que lo vamos a hacer ultra poderoso y Hardrid no se lo va a esperar. Vamos a dar un efecto de poción, así que vamos a colocar arroba etai silverfish. Eso es. Le vamos a dar el efecto de fuerza. Y ahora vamos a hacer una sala muy pequeña. Y aunque sea muy pequeña, vamos a hacer que sea muy larga. De altura, por supuesto. Vale, terminamos esto por aquí. Y aquí vamos a poner muchísimos botones. Y Agüita, lo que tendrá que hacer en esta ocasión será pulsar el botón correcto para poder abrir una entrada secreta. Vamos a poner esta puerta de seguridad. Y lo que tiene esta puerta es un código secreto. Vamos a poner código 18, que es mi número favorito. Y vamos a poner un dispensador por aquí encima. Vamos a colocar finalmente en este comando true para que no se vea el efecto de poción en él. Y si ahora nos ponemos en modo supervivencia y entramos por aquí, al ser atacados por Federico, moriríamos instantáneamente. Y este sería el boss final. Hardrid va a flipar. Ponemos un poquito de redstone por aquí, y si Agüita le da a este botón, debería salir ya el papel. Y entonces cuando Agüita sepa el número, simplemente tendrá que ponerlo y abrir la puerta. Pero si no lo hace rápido, la puerta se cerrará, así que eso nos puede ganar unos cuantos minutos. Ahora, en la penúltima prueba vamos a hacer una gran bajada por aquí. Vamos a poner un cofre con muchísimos raíles dentro. Y vamos a empezar a poner unos cuantos raíles. Y aquí estará la siguiente prueba. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una pequeña bromita. Ya que vamos a poner lava alrededor de estos raíles. Para que si Agüita se asuste y no quiera pasar por aquí. Entonces, si no se decide a pasar por este raíl, perderá muchísimo el tiempo y podremos ganar. Vamos por aquí, así, perfecto. Vamos a poner este lugar aquí para poder depositar toda la lava. Pero en caso de que Agüita se pueda hacer daño, vamos a utilizar lava falsa que viene dentro de este mod, ya que esta lava no nos hace nada de daño. De hecho, nos da resistencia contra el fuego, que es lo gracioso. Pero es más que nada para asustarle y que pierda el tiempo. Vamos a poner toda la lava falsa por aquí. Vamos a dejar que caiga tranquilamente. Y de mientras vamos a hacer el depósito del siguiente lago de lava. Aquí está, perfecto. Y ponemos la lava por aquí. Ahora el rail continuará por aquí y se topará con la siguiente prueba, la cual haremos al aire libre. No haremos una habitación como en el resto. Vamos a hacer un gran pasillo por aquí. Así está. Y vamos a poner paredes hechas con cobre oxidado. No sé, me gusta bastante el color. Así, perfecto. Y vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas. La primera pregunta será: suscríbete para superar a Agüita. Ay, no, perdón, se me ha escapado. La primera pregunta será: ¿qué día cumple años Hardrid? O sea, yo. Aquí vamos a poner 21 de marzo. Y la respuesta correcta: 31 de diciembre. Vamos a poner dos placas de presión por aquí y dos puertas por aquí. Si Agüita falla la respuesta, se caerá un lago de lava. Sin embargo, creo que Agüita sabe perfectamente cuál es la fecha de mi cumpleaños, así que vamos a hacerle un pequeño troleo. Vamos a hacerle pensar que en esta sala también hay lava. Vamos a ponerla por aquí, pero realmente, como ya sabéis, esta es lava falsa. Si voy en supervivencia no me hago nada de daño. Esto será simplemente para que Agüita vea si hay lava por aquí, y cuando la vea diga: ay, no, no, esta no es la fecha, entonces me voy por esta. Y si va lo suficientemente decidido, irá directamente a esta puerta y se caerá a la lava real. Pero después de esto viene la puerta. Pero si elige 31 de diciembre, aquí tendrá la puerta real. Ahora vamos a hacer una pregunta curiosa de Minecraft. ¿Cuál es el mob más peligroso? Aquí a la izquierda vamos a poner al Ender Dragon, y aquí a la derecha vamos a poner al verdadero mob peligroso, que es el Wither. Quitamos esto por aquí, ponemos las placas de presión y las puertas, y si Agüita selecciona al Ender Dragon, se caerá a un gran pozo de lava. Así está, perfecto. Tapamos esto, y ahora la última pregunta y la decisiva. ¿Cuál es el nombre real de Hardrid? Aquí a la izquierda vamos a poner el nombre Javi, y aquí a la derecha vamos a poner el nombre Jorge. La derecha es mi nombre real, así que vamos a tener que hacer un camino cubierto de lava falsa. Ponemos la puerta y la placa de presión, y aquí vamos a poner lava real. Así está, perfecto. ¡Oh, no, no, me he equivocado! ¡Ahí está, genial! Ahora termino el resto de mi montaña rusa, tal que así, y ya estaría terminada. Me ha quedado increíblemente épica, mirar todo esto. A ver, vamos a ver un poco la de Hardrid. Dios,
No se ve nada mal, pero la mía se ve mucho mejor. Entonces, si Agüita ya por fin supera esta última prueba, se topará por fin con el cofre que contendrá su punto. Ahora que ya hemos terminado, vamos a ir a hablar con Agüita y vamos a empezar la competición de verdad. Muy bien, Agüita, el tiempo ha terminado. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo bastante bien, Hardre, ya he terminado. ¡Oh, ya has terminado! ¿Y pero esto qué es? Pues lo que me habías dicho, tenía que hacer una montaña rusa. Ya, pero ver la tierra es bastante feo, ¿eh? Pues es lo que me ha tocado, Hardred, y lo he hecho lo mejor posible. Ya, ya, bueno, vamos a empezar. ¿Dónde hay vagoneta, amigo? Lo primero es que la tengo que poner yo, eso es lo primero. Ah, sí, sí, claro, claro. Porque okay. Se ha perdido, y vamos con la primera prueba. Y has llegado a la primera sala, que es la sala de las torretas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Pero la has perdido, la has perdido. Espérate, te doy otra. ¡Ay, Dios, Agüita! ¿Esa es la primera prueba? Esa es la primera prueba. Vamos con la segunda. ¡Móntate! ¡Ay, ay, no, no, no! Vale, vale, vale. Dios, Dios, Dios. ¿Pero qué te pasa en la cabeza? ¡Casi muero! Y ha llegado la hora del parkour de vagonetas. ¿Un parkour de vagonetas? ¡Yo he hecho uno! ¡Ah! ¿Con qué te has copiado, ¿Yo copiado? ¿En serio? Bueno, vale. A ver, va aquí. Oh, vale. Esto es muy fácil. Un momento. No llego, Agüita, no llego. Porque tienes que salir de la vagoneta y saltar. Ahí está. Eso. ¡Uy! Se mueve, se mueve. ¡No, no, 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 no! Pero a ver. ¡Salta de la vagoneta! ¡Maldita sea, Agüita! ¡Pero haberlo puesto más fácil! ¡Y ese es el más alto! Vale, perfecto. Vale, vamos, vamos. ¡Ojo! Vale. Vale. ¿Esto qué es? Y ahora has llegado a la sala de las puertas. Solamente tienes un codebreaker que te permitirá tener 13 intentos para abrir una de estas puertas. Tienes que adivinar cuál es la que te lleva a la siguiente sala. Si no, estarás acabado. Vale, vale. Lo veo difícil, pero a ver. A ver. Ok, esto... no se vale mirar. ¿Cómo que no se vale mirar? Pero si hay un agujero gigante. No se vale mirar por el agujero. Vale, vale, vale. A ver, por ejemplo. No, 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 no. Ya has gastado el primero. Vale, vale. Espérate. No veo nada por aquí. Pero que no se utiliza. ¡Puedo utilizar el agujero! Que sí, hombre, que si no. ¡Que no se vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo has roto! ¡No lo he visto! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Lo has roto! Venga, va, 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 dame una vagoneta, va, dame una vagoneta. Vamos, venga, vamos. Que se te cae la vagoneta. No, capullo, dámelo. Ahí está, perfecto. Vamos. Let's go. La siguiente sala, que es una sala de preguntas únicamente de Hardre. Vamos a ver si las puedes acertar todas. Hardre es pendejo. A ver, te conozco, así que sí. Perfecto. Efectivamente, ¿le vas a pillar el tranquillo a estas preguntas? Hardre es naranja. A ver, amigo mío, ¿cómo te... ¿En serio? Y es que todas son al contrario, Hardre. Ah. Vale, o sea, ¿tú piensas que no lo soy? Anda, mira, ¿quién lo diría? ¡Claro! ¿Carded es mejor que Agüita? O sea, son al contrario, o sea que sí. Ah, vale, vale, bueno, bueno. Realmente la respuesta es que no es mejor. No sé a qué te refieres, vamos para allá, vamos. Y vamos a la última sala. Y ha llegado la hora de enfrentarte al boss final, que es el Silverfish Federico. ¿Un Silverfish y ya está? ¿En serio? Sí, toma, mucha suerte. A ver, una espada de nada no me va a hacer nada. Ven aquí, Federico. ¡Aquí! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Cuántos intentos tengo? Tienes 2 intentos más. No, 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 no. ¿Que tiene fuerza 1000, en serio? Exactamente, pero tiene la misma vida que uno normal. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Mi punto! ¡Mi punto! ¡Dame mi punto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma tu punto, lo tenía yo todo este tiempo. Oh, encima azul, qué guapo. Venga, vamos, vamos a mi sala. Muy bien, Agüita, vamos a empezar con mis pruebas. Dale a la palanca y consigo una vagoneta. Ojo, tú has puesto una palanca y todo, madre mía. Hombre, hombre, yo sé que soy profesional, no como tú, venga, vamos. Eso sí te da puntos, bueno, es que tu construcción era la pro, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿qué? Sí, bueno, sí, llego al límite, ¿eh? Hombre. ¡Oh! Me has copiado, ¿eh? Sí, yo, seguramente. De hecho, como tú has hecho que no, que tenga que saltar desde el mismo bloque, te voy a quitar estas las ayudas que te había puesto antes. Ah, claro que sí, ¿no? Exacto, exacto, venga, vamos. ¿Qué pasa? Cuidado, Agüita. No estaba llegando, ¿eh? Ojo, 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 vale, vale. Bueno, pero yo es que soy mucho más pro, yo no necesito nada de esto, ¿sabes? Sí, sí, seguro, venga, va, 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 vamos, vamos. Let's go, último salto. Y me falta la vagoneta final. Vamos, así vamos que la coloco. ¡Let's go! ¡No! Vale, vale, vale. Ok, has superado esto, Agüita. Pero ahora vas a tener que decidir. Solamente uno de estos dos es el correcto. ¿Cuál elegirás? A ver... Yo creo que voy a elegir... el lado derecho. Me gusta la derecha. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Eh?
¡Oh, no me he muerto! ¡No, no, no has caído! ¡Ajá, truquitos! ¿Qué, en serio? Ahora me voy para el otro lado, me la querías colar, ¿eh, Jardín? A ver, obviamente, tú has intentado colármela varias veces. ¿Y dónde estamos? Ahora vas a tener que elegir. ¡Que se me va la vagoneta! ¡No, se me ha caído, dame una! No pasa nada, aquí te doy una. Toma esta vagoneta. Ok, ¿el color verde o el color rojo? Ya lo podrías haber hecho azul, ¿eh? No creo, tienes que elegir ahora uno otra vez. Podría elegir la izquierda, así que no, primero voy a elegir la de derecha. Me gusta más la derecha. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Hay un montón de esqueletos y zombies! ¿What? ¡Vamos! ¡Pásalo, pásalo! ¡Agüita, rápido! No, ¡tienes una salida! Muriendo. ¡Tienes una salida! ¡Vamos, medio corazón, vamos! ¡Medio corazón! ¡No! Vaya, parece ser que no has llegado a la salida, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Te quedan dos vidas. Venga, coge la vagoneta y dale a la otra sala. Voy a la otra sala, a la sala de la izquierda, que parece ser... ¡Ah, sí! ¡Es más segura! ¿What? Ten cuidado. Vale, ¿qué puede pasar en esta sala? No veo que pase nada. Bueno, vamos para allá. Venga, vamos, Agüita, venga, te empujo un poco. Vamos, un poquito más, que ahí no está. ¡Que no sube, que no sube! ¡Y let's go! ¡Acabo de llegar! Ok, Agüita, ahora vas a tener que encontrar el botón que te dé el código seguro. ¿El código seguro? Pues este botón de aquí. O este, o no, este. No. O no será este. Agüita, que recuerda que solamente te quedan 10 minutos para pasártelo todo. Allí hay un dispensador, Javi. Exacto, ese es el dispensador que te va a dar el código, pero no puedes llegar a él. Seguro, tú eres muy vago, seguramente lo has colocado bastante cerca. Tiene que ser uno de estos de aquí. No creas, no creas. Le damos a cualquier botón. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues se ha pasado otro minuto más, así que te quedan 9. ¡Vamos, rápido, Agüita, rápido, que vas a perder! Que lo hago muy rápido, tú tranqui, que yo soy el mejor de todo Minecraft. Sí, sí, eso pregúntaselo a Dream. ¡Vamos! ¡Vale, has conseguido! ¡Toma el código! Código solamente 18. Claro, mi número favorito, venga, dale. ¿Funciona? ¡Ah, sí funciona! ¡Claro, sí que funciona! Vale, ahora lo coloco por aquí, eso es. ¡Vamos para allá! ¡Let's go! ¡Wow! Cuidado. Esto es muy lento, Jardín. ¿Qué pretendes? ¿Ganar tiempo? No, no se vale. ¿O qué día cumpleaños, Jardín? Estos son preguntas, ¿no? Exacto, y tendrás que adivinarlas. Para ver qué tanto te conozco, ¿eh? Efectivamente. Yo recuerdo que ahora estamos en enero y hace nada celebramos tu cumpleaños. Así que tiene que ser este. Porque no está. No sé. Es ese, ¿verdad? No es este. Sí, claro. Si no quieres, prueba con este. Si estás tan seguro, prueba con este. Venga, a ver, directo. Esto es muy sospechoso. Si hay que ir la pantalla, entonces tiene que ser el otro, vamos. ¿Eh? ¿Qué? Amigo, no. Obviamente es 31 de diciembre. ¿Pero cómo puede ser? Ah, que hay lava que no es lava. Exacto, amigo. Y ten cuidado, hay muchos más así. ¿Cuál es el mob más peligroso? ¿El Wither o el Ender Dragon? Ten cuidado, solamente te queda una vida, Agüita. Y nos paramos a pensar cuál puede ser el mob más peligroso. Realmente es el Wither, porque tiene una capacidad mayor de destrucción. Así que... ¡Perfecto! Muy bien. ¿Cuál es el nombre real de Hardred? Jorge Javi. No tengo ni... idea. ¿Cómo que no tienes ni idea? ¿Cómo? Venga, vamos, entra, vamos. Ya veo lava, Javi, no puede ser. vamos, tú entra, vamos. Vamos para allá, no. ¡No! Javi, no puede ser. Ok, vale, no pasa nada, he perdido todas las vidas, pero ¿qué hay detrás de Jorge? ¿Hay lava? Exacto, pero no es lava, ¿verdad? No puede ser, y aquí estaba el punto. Exacto, has perdido, he ganado, amigo mío. ¡Ay, qué malo que eres! ¡No puede ser! ¡No, me niego! Puede ser que me hayas ganado, Harder, pero me vengaré en una batalla de mobs. ¿En una batalla de mobs? Eso tendremos que verlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen. Y suscríbete para más vídeos de este estilo. ¡Adiós!